al contacto con Julieta Núñez Tomás, que nos hizo el adelanto hace minutos. ¿Cómo estás, Nati? Bueno, las novedades en realidad es que en estos momentos todavía no hay una solución para los más de 150 trabajadores que han quedado sin trabajo, que están en estos momentos en seguro de paro por el cierre de la planta de minas de las Fábricas Nacionales de Cerveza. Esta tarde, aquí, como les decía, en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en el piso 4, hubo una serie de reuniones. Primero, entre los ministros de Energía, como les decíamos, de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, la ministra de Economía y Finanzas, Arbeleche, también estuvo presente el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Aristi, discutiendo sobre esta temática. Una hora más tarde aproximadamente ingresó la representación de las Fábricas Nacionales de Cerveza y estuvieron más de una hora discutiendo también sobre las cuestiones que, bueno, que los convoca a esta reunión. Lo que sabemos es que este no va a ser un proceso sencillo, porque en lo largo de esta semana las Fábricas Nacionales de Cerveza van a tener otras reuniones, como por ejemplo en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, justamente para hablar sobre la situación de estos trabajadores, pero el tiempo apremia y eso es lo que se vivía, se sentía más o menos, porque hay 4 meses de seguro de paro. La solución tendría que venir de alguna manera, y lo escuchábamos en palabras incluso de la ministra Susana Arbeleche, antes de junio. Así que veremos qué es lo que sucede con esta situación. La realidad es que también estaban presentes en esta reunión representantes de UTE y de OCE. Como ustedes saben, estos son de los mayores gastos que tiene la Fábrica Nacional de Cerveza, en particular la planta de minas. Y recordemos por qué estas reuniones, porque además de los argumentos que expresaban desde FNC para argumentar por el cierre de esta planta, que tenían que ver con la importación de latas extranjeras, también había una situación que tenía que ver con lo que ellos mencionaban como una presión fiscal que los estaba obligando y llevando hacia ese lugar. Bueno, diferencias entre los gastos y las entradas de esta empresa por algunas cuestiones vinculadas a la regulación. Como mencionaba Nati, están en estos momentos trabajadoras y trabajadores de las Fábricas Nacionales de Cerveza en huelga, y mañana a las 10:30 de la mañana va a haber una concentración en la Plaza del Entrevero y van a marchar hacia Torre Ejecutiva y luego hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Seguramente en el primer informativo de mañana tendremos más noticias, y a lo largo de esta semana también tendremos más noticias sobre lo que sucede con las reuniones entre el gobierno y esta empresa, que hasta el momento no han arrojado soluciones.